bastante leña, la jara. Y harina. Leña la mitad. Dejé como las 6 de la mañana, estoy dándole una tarde. Estaba parteando. Poco a poco. Ya lo pasamos. Ajá, Carmelo. ¿Eh? Qué rato que lo ando buscando. Ah, sí, aquí estoy haciendo. Fíjate, ah, pues sí que quiero hablar seriamente con usted. Pues aquí estoy. Pues allí pasó un problemita. Que... Ah, y eso, cuénteme. Por allí, pues, el otro día había una persona pues allí llevándose la leña, hombre, que yo tengo picada allí. Una leña que tengo por allí. Ah, y que... ¿Y eso qué pasa? Pues allí, pues, estos chamacos allí, mi hija, Laurita, pues ¿sí? allí se lo encontró, pues allí también lo halló en el lecho, pues que estaba haciendo el manojo ¿sí? de leña. ¿Sí? Y bueno, pues allí llegué yo en ese momento y bueno, yo le pedí una explicación que hacía allí llevándome la leña y que no sé qué, no sé cuándo. Y ¿malo lo que andaba haciendo entonces, va? Pues sí, yo lo vi malo, pues porque yo no le había dado, o sea, a mí no me había pedido leña. Un abusamiento. Pues sí, como le digo, yo necesito pues aquí que de verdad que alguien me cuide pues mi trabajo. Pues sí, pero que yo cuido, acuérdese. ¿Y cómo lo vino ayer allá? Pues como él me dijo que... Carmelo me dijo, me ha dado permiso de venir a traer esta leña, me dijo, pues dije yo, ¿cómo es esto, pues? ¿Y cómo es eso que él le ha dicho que yo le he dicho? Y tal vez él, cabeza de él fue el que dijo, sí, póngase más la fila, pues, porque yo, pero por eso le estoy pagando, pues, porque me cuide mi trabajo. Recuérdese que yo no me mantengo ni solo allá, ni solo aquí. Mire, dice yo, para allá. Pues, pero yo lo mando a que usted... Me revive, me cuide las cosas pues, de mi trabajo y entonces a dormir bien. Que no. Pero como recuérdese que uno tal vez si hay algún palo botado atrás en la calle, hay que cortarlo. Porque no, pues, por ganado que pasa. Yo lo que necesito es que usted ponga las pilas y desempeñe su trabajo como tal, pues yo para eso le pago. No, yo en el trabajo sí, porque acuérdese que es un cargo que yo llevo. Le voy a decir algo. Diga. Y esto que le quede bien claro, yo le estoy pagando a usted y le estoy pagando bien. No le voy a pagar solo para que venga a distraerse aquí o a descuidarme el trabajo, pues, todo cuesta. Imagínese, sí, hay mucha cuesta. Gente, hay gente que quiere trabajar. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, y si usted no me trabaja, pues, conforme yo necesito, pero... pues, yo nada me cuesta, pues. Ahorita decirle a usted, pues, ya mañana no me presento. Pero acuérdese que el que le dijo así, mal respecto que él le dijo, porque yo no le he dicho que venga... Tal vez ahí baje la leña, tal vez que ha acostado, tal vez está yo parado ahí picando leña, tal vez mi mediodía. Pues por eso, pero yo me enojé, pues porque yo dije, bueno, ¿cómo es que Carmelo se anda tomando él la autoridad de regalarlo la leña? Que yo tengo todo el respeto suyo y me gusta respetar. Pues eso espero y eso, y quiero que eso le quede, porque pues, me gusta respetar. Que le quede de experiencia, respeto. Que eso no se hace, usted tiene que... poner aquí orden, porque yo ya les lo he dicho, de que cuando algo ande mal o vea algo mal, usted hágamelo saber. Y he estado trabajando aquí, mira, y nunca iba a pasar eso. Entonces, ¿y cómo es eso que él le ha dicho que yo le he dicho? Entonces, y recuérdese pues, que yo soy un hombre que a mí me gusta que trabaje que hay que sudar la camisa. Óigamelo, que lo y en este caso, pues usted tiene que estar informándome de todo. Y decirme qué es lo que anda bien y lo que no, pues, lo confiado es que sí, porque está cuidando, pues. Ajá, así es. Porque fíjese que yo en los potreros, vaya, cuando le digo que hay que regarlo, ya sabe qué es lo que le he pedido. Y si allá pongamos, que usted dice que busca otro. Otro. ¡Uy, que... buenas! Ah, y vas buena. A ver. ¡Hey! Ah, ¿qué no, tal, pues? Anda por aquí, paseando. A la casa, voy ya. Ah, pues sí, hombre, qué bueno, ya viene por ahí que hacer algún trabajito. Sí, fíjate. Hombre, voy a trabajar, pero serio, ahí la situación. No hay otro trabajo. Ahí es que yo no quería molestarte. Ah, pues dígame. No, pues fíjate que... Se trata de trabajo, pues. Fíjate que yo quería ver si... Me da un chancecito ahí, pues, un trabajito que tenga usted por ahí, pues. ¿Tiene experiencia usted aquí para trabajar en estos tipos de trabajo, pues? Como quien dice ahí con el ganado, andar lidiando, cercándome, andar tirando. Chica, yo ahí le hago. Usted puede, más o menos. Ahí la vamos, sí, hombre. Se rebusca. Nos rebuscamos ahí para sacar en la tortillita.
ganarnos para la tortillita, pues. Pues sí, hombre. Ahí sabemos bien. Esta me gusta, fíjese, que sí, que usted tenga misión de trabajar, hombre. Allí, fíjese, la sabemos un poquito de trabajo. Sí, siempre, siempre me gusta darle oportunidades, hombre, a alguien que tenga ganas, que gana, de echarle ganas a la vida. No, pues si usted me diera trabajo, me pusiera las filas ahí para que todas las cosas lleváramos bien, pues, y cuidarle bien el ganado, pues, y... Pues mire, pues. Y bien. Entonces, no se hable más, no se hable más. Dígame. Carmelito, déme el fierro ahí a. Porque recuerda, patrón, que cuando uno anda buscando trabajo, anda su cuerpo. Pero bien, no, pero como él no estaba seguro de que yo le iba a dar trabajo. O sea, no traía cuerpo porque el trabajo donde posiblemente me iban a dar era de andar machete, fíjense. Para su información, don. Vaya, pues vea. Así que con permiso. Démele ahí el palo, pues. Y esto es lo que nos ha hecho ese hombre, ahí están. No, ve, patrón, este maestro creo que vitamina bien, necesita. Bien, patrón, que le dé algo. No, con una mano dele. Wow. Una mano. ¿O quiere que con el pie lo parta? No, pero busque el helado, porque si va así va a tirar la colina. Que lo estoy haciendo yo, no lo estoy haciendo yo, no usted, bien, oiga. Dejar la mano. No uso este chamo. Ya lo estoy viendo yo. Tiene un cuanto de llevar de veneno para un potrero, una manzana. Por eso parece que usted sabe que yo ya tengo tiempo de conocerlo. Usted ha sido un trabajador fiel, hombre, pero. Mire, pero mire, una pregunta que le hago. Pregúntele a Darwin cuánto. Darwin, ¿te llamas? Bueno, no me digo cómo se llama. Pero mire, pregúntele cuántas bombadas puede tirar al mediodía. Mire, que luego corto. ¡Dámere! Quiero que le haga pregunta delante de mí, porque me despide después. Pues no, pues ya. Dejemos las cosas así por ahorita, por el momento. Dígame, patrón, ahí lo podemos. Ahí podemos dar la otra platicadita. Es que ellos se asustan a mí porque, bueno, así nos ven a nosotros. Porque están acostumbrados a la vida de la tierra. Bueno, hay unas carrujas tan bonitas, tan chulas, que sí, tienen buen palo. Pues sí, este trozo. Que vaya, pues, muévame este trozo, pues. Ah, nosotros lo dañamos, pues. ¿Cómo lo pasan ahí para así, ahí para allá vivir? ¿Dónde? Aquí para arriba, no, para allá no vamos a tirar. Va, pues, Mencho. ¿Para dónde me llamo, pues? Ahora, pues. Mencho. ¿Sí? No, vaya, pues, ya sabe, ya le dije. Póngase las pilas porque si no, usted puede perder el trabajo. Ya me voy, ahí lo dejo. ¿Está bien? Ahí vamos a seguir trabajando. Yo le dije. Imagínese, yo siempre con lo mismo confiada que él anda trabajando. ¿Y qué pasó el patrón conmigo enojado? Imagínese. Yo estaba trabajando y él dice que diciendo que yo he sido. Él dijo, va así, va. Y cuando va Carmelo, que yo le dije que yo estoy haciendo esto, yo voy a decir así, le decía el patrón. Sí, y como recuerde que tal vez uno lo ven así, va aquí uno trabajando, háganlo más fácil. La verdad es que a mí hasta pena me da, fíjate, que usted me esté diciendo sinvergüenza, que la verdad sí lo voy a decir porque eso es lo que es. No, así es. Porque imagínense lo que andaba haciendo y yo sin saber. Pero le pido una disculpa por haberlo metido a usted en el
problema es que no había ni siquiera hablado usted que hasta bien. No, porque yo ni lo he visto. ¿No? Ajá, y como él dijo, va. ¿Ya le hemos de decirle así a esto? Que yo le iba a arreglar el leño, que supuestamente que llevar lo que él quisiera. Y supuestamente para venderlo. Pero sí le pido una disculpa por lo que él andaba haciendo, porque la verdad. Ni qué decirle pero... porque ha pasado últimamente, ha andado bien descontrolado, lo voy a decir, porque es que mire lo que andaba haciendo. Y mire, y aquí, primera y última vez que le doy trabajo. Pero es que no lo puede dejar sin trabajo, porque él lo necesita. Necesita llevar dinero. Pero ¿sabe por qué? Porque los alimentos de la casa. ¿Sabe por qué? Porque él me deshonró con el patrón, porque hay una deshonra que le ponen a uno. Sí, yo lo sé. Porque no, tal vez dice el patrón, así lo quería vendido, o le ha regalado. Y entonces la vergüenza es para uno. Sí, pero si yo le pido que no lo eche del trabajo, que pues sí, a mí me daba lástima y sabe que yo le dije va, que sí, podía trabajar allá. Pero resulta con que me pagó. No hubiera hecho eso, es muy diferente. ¿Con quién son los arreglos? Conmigo. Porque el patrón confía en uno y ya después ya no confía. Sí, yo lo sé. Pero hoy voy a platicar con él, que no ande haciendo eso, porque la verdad no está bien. Pues no está bien, fíjese. Ya dijo usted, no está bien. Pero para él, es un bien que anda haciendo. Poniéndome en mal con el patrón, que yo le había dicho a él. No, pero es que no le quita el trabajo tampoco. Mire, allí no sé ni qué decirle, porque yo presento que por usted lo iba a hecho estos días. De darle trabajo. Porque usted me lo pidió. Sé que es una buena muchacha. A mí me gusta y todo, va. Entonces, yo allí no le puedo decir nada. De decirle que le voy a trabajo porque me hizo la primera vez. Me sigue, pero la segunda vez. ¿Y la no tercera vez? No le quita el trabajo. Bueno, por usted, dijo, usted me dijo, pues, entonces yo por usted, porque viéndolo bien, pues, que lleva tiempecito que usted fue allá, me cayó bien. No pude decirle nada, porque usted de esta manera no está bien, ni por usted, porque, sí, porque ya me lo ha dicho también, pero bien simpática. Pero igual que así lo quiero a él y... Pero recuerdo usted. Pero me anda poniendo la cara, porque... Pues sí, pero que tal vez pueda haber otro mejor que él, ¿no? Porque a mí no me gusta. Sí, pero... Claro. Yo estoy con él y no puedo... Tampoco... Yo lo sé, pero... ¿Y qué pasa aquí?